Ya se está cayendo la gente, se están muriendo demasiados ya. Se pone tenebrosa la cosa. ¿Por qué sale volando este men? Eric, what the fuck? Tú estás tirando perla de Ender, hermano. ¿Qué hay otra gente escondida, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Huesito, huesito está a tope. No, huesito, no me voltees a ver. Empieza en 3, 2, 1. Miren, quedan bastantes personas. Hay unos bugueados, de hecho. El borde se va haciendo chiquito, Luisito. Así es que si te come el borde, ni modo, Luisito. Vamos a poner una línea de aquí a acá. Todo para perder. Ya, empezó el PvP. Ya, se empiezan a matar. Dense, esto va a estar muy épico, chicos. Gente, el día de hoy, después de tantísimo tiempo, traigo la escuela de PvP para todos ustedes. El día de hoy hicimos bastantes competencias con muchos suscriptores muy épicas, que les recomiendo demasiado que participen en esas dinámicas, las cuales las hago en directo por mi canal de Bulla. Link en la descripción. Obviamente la pasamos bien. Hubo mucho desastre, pero se logró hacer el video. Logramos poner a competir 100 personas en un mismo evento. El final fue épico. Los tres finales fueron subépicos. Y les quiero poner una meta de like, chicos. Si este video en una semana llega a 4,752 likes, dentro de una semana subiré un video entrenando suscriptores. Sí, chicos, entrenándolos a ustedes. Así que disfruten demasiado este video, dejen su hermoso like y nos vemos en el evento. Chicos, los voy a tepear. Quiero que todos estén quietos porque al momento de tepearlos, si se están moviendo, se van a caer a la lava. Y no quiero que se caigan. ¿Preparados o no? Te voy a dar indicaciones, Dylan, por el chat de cuando lo actives y cuando lo desactives. ¿Va que va? Estamos ready. 100 personas. 3, 2, 1. Ya, Dylan. Indicaciones, ya. Ábrelo. A ver, cuidado, chicos. Pónganse en una zona buena. Empieza en 3, 2, 1. Chicos, va a haber premio, El que gane va a tener 100 pesitos. Ya, dale, Dylan. Ahora empieza el PvP, chicos. Lo que yo quiero es que ustedes estén muy atentos porque tienen todo para perder. Ya, empezó el PvP. Ya, se empiezan a matar, empiezan a tomarse la poción. Yo estuve poniendo por ahí por el chat. Era hora para que se hubieran tomado la de regeneración. Aquí Andrew ya se cayó. Ya se está cayendo la gente. Se están muriendo demasiados ya. El compañero Latón también está salvado por acá. Yadix está enredado en la telaraña. Se están pegando. Yadix va bien la. No todos van la. Yadix va extremadamente la. Chicos, en cuanto empiece a haber menos gente, se va a ir reduciendo el mapa, ¿ok? Los voy a quitar el vacío y pueden morir. Ese compañero no se muere. Se muere Jonathan. No te mueras, Jonathan. Está nada de morir, Jonathan. ¿Cuántos corazones tendrá? No lo sabremos. Ahí está, se salvó ese compañero. También se quedó enredado en la telaraña. Huesito, huesito está a tope. No, huesito, no me voltees a ver. Te traen como bolita de ping pong. No, huesito, lo distraje, güey. Perdón, huesito, perdóname, por favor. Bueno, ahora es hora de empezar a quitar cachos del mapa. Voy a quitar toda esta parte, Si están aquí, ni modo, amigos. Set cero, ahí está. ¡No! Se cayó típico. Bueno, me siento culpable por esa derrota. Set cero y ya, se está reduciendo el mapa. ¿Cuántas personas quedan? Quedan tres, cuatro personas. Jonathan se quedó aquí enredado en la telaraña. De hecho, es una buena estrategia, pero si te pegan con espada, pues te pueden matar. Aquí está Carlitos, le está llegando Carlitos. Carlitos lo mata, muertísimo. Carlitos va top 3 junto con Lauta, Alexio y tal. Está Lauta y Carlitos finalistas. Ah, Dylan no está. Oh, ya entendí, Dylan. Ok, está bien, Dylan. Está bien que haga eso. Pero hágalo de dos bloques en dos bloques, Dylan. Lauta y Carlitos. No sé si se van a tomar foto. ¿Qué está haciendo? Como que Lauta le está indicando algo. Que vaya hacia alguna parte o haga algo. No sé, no entiendo. ¡Lauta! ¡Viene! ¿Qué va a pasar, amigos? No, Lauta, porque se quemó. Ganó Carlitos. Sí. Ganó la primer dinámica Carlitos, ¿ok? Es el primer finalista. Va a haber tres finalistas porque hay tres modalidades. Bajen, tienen un minuto para bajar. Un minuto para bajar, chicos. A la cuenta de 3. Ya empieza en 3, 2, 1. Dylan, ponga PvP, que se viene lo épico. Tienen que pegarse, ¿ok, chicos? Ya se pueden pegar. Ya pueden sacarse volando. Va a pasar la misma dinámica de hace rato. Si empiezan a tardarse en matarse, lo que va a pasar va a ser que se va a reducir poco a poco el borde, ¿va? Suerte a todos, chicos. Mucha atención, mucho cuidado. No brinquen de más. En la parte de abajo pueden brincar, pero tienen que tener cuidado. Creo que no hay nada con empuje. No recuerdo muy bien cómo está el kit, pero miren a que este compañero. Vean cómo saltó. De hecho, se pudo salvar Luis. O sea, pudo llegar otra vez hacia la parte de arriba, pero no. Hatusan va un poquillo lag. La gente ya está matándose por la parte de arriba. Quedan muy pocos, por la parte de arriba quedan 2, 4, 6 y por la parte de abajo quedan 2, 4, 6, creo. Así es que mucha atención, chicos. Mucha atención, por favor. Ya, se va a ir reduciendo el borde. Reducción de borde. Dylan, ayúdeme con la reducción de borde, por favor. ¿Por qué sale volando este men? Eric, what the fuck? Está muy raro. Eric, ¿contra quién? No sé a quién tiró, pero se murió. Ah,
por la perla de Ender. No, se cayó Huesito. Chicos, creo que ya en la parte de arriba. No, sí queda solamente una persona, ¿eh? Queda Latón. Ok, compañero KR y compañero Latón. El que gane este duelo va a tener que bajar rapidísimamente hacia la parte de abajo, porque se va a quitar la fase de arriba, ¿ok? En cuanto se maten, bajen. Hagan lo posible por llegar a un lugar bien y bajen, por favor. Bueno, de la parte de abajo ya la gente se está como que teniendo cuidado. Compañero KR fue el último. ¡Uy! Latón está arriba. Baja, Latón. Baja, compañero Latón. Se le advirtió, ¿eh? Que conste que se le advirtió a Latón. Set. Cero. Está buenísima. Se cayó Latón. Increíble. Bueno, ahora quedan 5 personas. Está Adrián. Está Tito Hacker. Tito Hacker creo que es de los finalistas también de la vez pasada. Está José, Diego y está el Come Galletas. Aquí tiene que haber muralla. Vamos a poner set 7. ¡No! ¡What! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡Carlitos! ¡No, Carlitos! ¡Ey, qué pedo! ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué pedo con Carlitos? A ver, vamos a hacer una final justa. Tepe, aquí, ahí quédese, Come Galletas. No vamos a dar armadura ni nada. Ahí está, Tito Hacker. Pilas, pilas, bro. Va a ser full PvP. Tienen que tirarse, ¿ok? Carlitos, ¿por qué el anti-knockback? 2 finalistas. Ah, si tienen el kit, GG. Ah, bueno, ya tienen el kit. Kit dado, suerte, suerte, Dylan. Empieza en 3, 2, 1. Dense, 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 córranle. ¡No! Carlitos se murió. ¿Quién murió primero? Murió primero Tito. Carlitos volvió a ganar. ¿Sí, no? Sí. Carlitos volvió a ganar, hermanos. No lo puedo creer. Increíble. Carlitos es el segundo ganador nuevamente. Siguiente dinámica. Que en esta dinámica es full tirar. Y está de este lado. Un espacio más reducido, pero igual está bien. No sean tóxicos, amigos. No pongan L, pongan GG. Dejen su bulla, bros. Dejen su hermoso bulla, hermanos. Bueno, ahora toca última de modalidad. Esta va a estar épica, chicos. Siguiente cosa que tienen que hacer. Se supone que los va a teletransportar ahorita. O yo los teletransporto. Dirán, los voy a teletransportar por mientras. TPado. No hay PvP. Ah, ¿en serio? Verga, hermanos, verga, hermanos, verga, hermanos. Bueno, no pasa nada, de todas maneras ahorita los voy a volver a tapear. Ustedes péguense, amigos, vamos a ver quién es el que gana. Mucha suerte a todos, pónganse el kit. Acá tienen indicaciones, empieza en nuestro servidor. Empieza en 3, 2, 1. Bajen y colóquense en un lugar, chicos. Aún no hay... ¿Qué pedo? Colóquense y vamos a darles... Tienen 40 segundos. Apúrenle rapidísimamente que se viene. Tira perla de Ender, hermano. Siki no tiene armadura, pues si se la quiere jugar sin armadura. It's okay, bro. No tiren las perlas de Ender, amigos. Es lo peor que pueden hacer, desperdiciar sus perlas de Ender. ¡Ya! ¡Dense, amigos! ¡Dense! ¡Dense! Esta va a estar muy épico, chicos. ¿Qué hace, bicho? Están tirando perla de Ender por fuera. Puede construir. Goku, no le voy a dejar que construya. No pueden construir. Usted, sáquese. Bájese de aquí. No hagan eso, tramposos. Vean, todos están tirando. Todos tirando perla de Ender, hermano. Los que tiran perla de Ender aquí, los vamos a tirar, amigos. Aquí, si alguien tira perla de Ender por aquí, los tiramos. Miren, quedan bastantes personas. Hay unos bugueados, de hecho. Hay gente bugueada. Aquí es una muy buena zona para PvPear una esquina. Pero las voy a quitar porque es aprovecharse. Aprovecharse de la situación. Se pone tenebrosa la cosa. Pusieron tremendo, tremenda pared, hermano. ¿Hasta dónde quieren ir? No sé hacia dónde tiran perla de Ender. Pero bueno, van a tener que morir de una u otra manera. Aún, quítese de ahí, que lo vamos a quitar esa esquinita. Sí, las esquinas las vamos a quitar. Hatusan también. Güey, este vato. No se le puede pegar. ¿Qué pedo? Se quedó bugueado. Ahí está, bájese. Es Ice. Ice, va bien lag. Barra, speed, 1. Hatusan, voy a quitar esa esquina. Ah, oh, what the fuck, yo quiero entrar. Pero no me acordaba que estaba altísimo. Bueno, ya quedan pocas personas, ¿eh? Hatu, salte a otra parte, Hatu. Salte ahí. Ahí está. Dele, dele, dele. Quedan 3 personas únicamente. Hatusan, Juan Pipe y Ice. ¿Quién ganará? Ah, y aquí hay otra gente escondida, güey. Hay gente escondida. Ojo que se va a quitar el borde. El borde se va haciendo chiquito, Luisito. Así es que si te come el borde, ni modo, Luisito. Ojo. Ojo que el borde se está haciendo pequeño. Aquí está Luisito. Queda Hatusan. ¿Quién más queda, güey? Hay gente campeando. ¡No! Se cayó Luisito. Ganó. ¡No! Hatusan queda con Ice. No lo puedo creer. Hatusan no sabe dónde está Ice. Ice está jugando como top, hermano. ¿Qué puede hacer aquí? Ahí ya no puede subir, de hecho. No, de hecho sí, puede saltar. Yeah, yeah, Ice. No sé por qué no lo tiró. Tiró todas las bolas. Creo que ganó Hatusan.
No hay nadie por aquí, no hay nadie por allá. Ha ganado Hattusan. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Como el finalista fue Hattusan en esta y en las dos fue Carlitos, va a ser Hattusan versus Carlitos. Vamos a hacer un PvP entre ellos dos. ¿Va? Pero va a ser un PvP distinto a los demás. Vamos a poner una línea de aquí a acá. Nada más va a ser Hattusan, Carlitos, ¿ok? Va a ser un mini ring. ¿Listos? Hattusan y come galletas, quietos. Quédense quietos, no hagan nada. ¿Por Carlitos o por Hattusan? En el chat quiero que pongan por quién confían. Votan por Carlitos, 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 el come galletas, Carlitos, Hattusan, Hattusan, Carlitos, Hattusan, Carlitos, Hattusan, Hattusan, Hattusan. Perra, en 3, 2, 1... ¡Que empiece la final! ¡Ya! ¡Dense, dense, dense, dense! Carlitos se adelantó, ¿eh? Ojo, pero pues no pasa nada. ¿Se pueden tirar o matar? ¡No! Es que la caña está muy OP. ¡Mátense! ¡No! ¿Quién? ¡No! ¡Ganó Hattusan! Al menos que... ¡No, güey! ¡Ganó Hattusan! ¡Pinche Carlitos está haciendo el bug! ¡Pero ganó Hattusan! ¡GG Hattusan! ¡La tienes reganada, Hattu! ¡GG! ¡Todos pongan GG en el GG! Y una rata, amigos, porque jugó como topo el pinche Carlitos. La andaba bugueando, güey. Pero bueno, GG Hattusan, el ganador de esta escuela de PvP es Hattusan. Hattusan, muchas felicidades. Si quieres escribir algo en el chat, Hattu, le dedico mi win a Super Quesío. ¡Ah! Chicos, gracias a todos por haberme acompañado en esta escuela de PvP. Se les agradece demasiado a toda la gente que estuvo por acá, chicos. De todo corazón, gracias a los participantes. Hubo más de 100 participantes porque a veces se iban algunos y volvían otros y tuvimos que meter a algunos otros. Y pues bueno, como pueden ver, de este lado está Hattusan, el ganador de la escuela de PvP. Gracias a todos por haber participado. Felicidades a Hattusan. Y chicos, si quieren más escuela de PvP, recuerden dejar su hermoso like. Gracias a todos por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.